En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Dios Padre y de Cristo, signo y sacramento que lo revela, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con Jesús y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se les dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. El ser humano de ayer, de hoy y de siempre, no solo los fariseos, pedimos como el apóstol Tomás, poder ver para creer. Nos gustan las señales, y cuanto más portentosas y evidentes, pareciera que se nos hace más fácil la credibilidad. Felices, dirá Jesús, aquellos que sin haber visto crean. Quisiéramos no exigirle a Dios pruebas ni signos, no necesitar mayor signo que aquel que desde lo alto del Calvario pudo atraer a la humanidad entera hacia ti. Seguimos aquello que es, dirá Pablo, locura para el mundo, pero para nosotros es sabiduría y fuerza de Dios. El gran signo de nuestra fe es la cruz, que se hace evidente también en la Eucaristía y en tantos otros lugares de encuentro que también son un signo de Cristo, como el prójimo y especialmente los más pobres. No seamos pedigüeños, más bien abramos los ojos para reconocer los signos que Dios ha dejado en la creación entera y que podemos reconocer todos los días. A Jesús, que es el gran signo y sacramento de Dios, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que desde lo alto de la cruz les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.